Hola nuevamente a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en la que nos vean. Vamos a continuar con la serie de videos que les habíamos prometido. Ahora toca el turno del pueblo de San Buenaventura de Araró, como tradicionalmente se le conoce. Seguiremos este camino que conduce desde la Trasquila hacia ese lugar. Les recuerdo, estábamos en la Trasquila la semana pasada y vamos a recorrer esta carretera que también, pues de unos años para acá, ha tenido algunas modificaciones. Vamos rápidamente. A ver si no nos encontramos un bache. Ah, caray. Bueno, sí, esta es velocidad. Esta es velocidad. Tenemos aquí el puente de la autopista. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a continuar con el camino. Como ustedes pueden ver, hay algunas casas ya en estos lugares. Miren, esto es un poquito antes de llegar al columpio. Estas casas todas son nuevas. Yo, bueno, no recuerdo bien de qué tiempo para acá están. Y bueno, después de este columpio, pues ya tenemos una vista de la laguna que todavía pues luce algo de agua, aunque cada vez está más lejos. Está y ya vamos llegando a Araró. Aquí una panorámica hacia la derecha, hacia nuestro lado derecho, las casas que se encuentran en aquella lomita, y una panorámica de este lugar a orillas del lago de Cuitzeo, que como les digo, pues está cada vez más lejos, pero todavía hay un poco de agua de este lado. Yo creo que ha de estar como un 30% el lago de Cuitzeo en este momento. Hacia Cuitzeo no hay nada de agua, pero de este lado todavía se alcanza a apreciar algo hacia Iramuco. Y bueno, esta panorámica que a mí me gusta mucho apreciar cuando llega uno aquí a Araró. Aprovecho para pedirles que comenten, que si tienen alguna sugerencia no la hagan llegar a través de los comentarios. Si hay alguien de aquí de Araró, pues que nos quiera platicar un poquito de la historia, que conozcan de este lugar, pues es bienvenido. También si alguien está en Estados Unidos, que recuerda de estos lugares, ya sea de aquí o de la Trasquila o de los lugares que les hemos presentado, ¿qué recuerdos tienen de este lugar que de alguna manera en algunos de sus lados se mantiene un poco tradicional? Miren, esta vista también me gusta mucho a mí. Cómo vas llegando aquí por esta calle y ves al fondo el lago de Cuitzeo. Esperemos que se recupere, ¿verdad? Porque pues aparte de que le da bonita vista al lugar, pues es un ecosistema muy importante para muchas especies y una fuente de ingresos para las personas que se dedican a la pesca, entre otras cosas. Y aquí vamos ya llegando al centro de Araró. Esta placita que está muy bonita, muy pintoresca, el kiosquito y al fondo la iglesia. Y en este lugar puedes encontrar muchas cosas, desde un lugar muy tranquilo para platicar, para pasar la tarde, hasta pues comida, antojitos, tiendas. Este letrero hecho por pues arbustos. Y aquí el edificio de la tenencia, la fuente y la tenencia al fondo. Este colegio que se encuentra en el primer cuadro de este pueblito. En fin de semana podemos ver más movimiento, puestos de comida, puestos de todo. Sin embargo, en esta ocasión venimos entre semana, por eso se ve menos movimiento. Y vamos entrando aquí al santuario del Señor de Araró, en donde podemos observar algunas modificaciones. Ya tenía tiempo que no veníamos por acá y vemos el piso, la pintura, varias cosas que han sido detalladas. Esta cruz de cantera que nos remite a la cruz del Señor de Araró, que tiene un significado, estaba oyendo en la radio de aquí de Sinapecuaro, Pulso,
El cronista Omar Tapia hablaba de un significado, esperemos pronto entrevistarlo para que nos lo cuente más a detalle y vamos aquí ingresando al santuario del Señor de Araró. Les digo, el piso ha sido remodelado, algunas cosas como el altar, yo no recuerdo que estuviera así. Y bueno, este santuario del Señor de Araró, pues es muy significativo para las personas que son devotas de esta imagen, muy milagrosa, por cierto. Se relatan muchos favores y milagros, y que tiene devoción en varios estados de la República, incluso de esta imagen que les decía yo en otro video, en uno de mis primeros videos que tengo aquí en este canal. Este Cristo fue encontrado por los indígenas en una capilla cerca de Araró, por ahí a finales del siglo XVI. Es hecho de pasta de caña de maíz, una técnica muy utilizada en los cristos de toda la ribera del lago de Pátzcuaro y pues de muchas partes de Michoacán. Esa técnica de la pasta de caña de maíz era utilizada por los purépechas para elaborar a sus dioses, ya que pues los cargaban para la guerra. Tenían que hacerlos ligeros porque los cargaban, se los llevaban. Esta técnica la adaptaron a las imágenes cristianas, como en el caso de los cristos. Y bueno, vamos saliendo ya de este santuario, donde, como les digo, pues las calles se mantienen típicas, algunas construcciones también, aunque como lo podemos ver también en Sinapecuaro, pues hay varias que ya han sido derrumbadas o remodeladas, y pues hay que decirlo, en varios casos como que no van con la arquitectura que había. Entonces la verdad es algo que está pendiente en varios pueblos como Sinapecuaro, como Araró, en donde se cambia la arquitectura tradicional por algo supuestamente moderno que en algunos casos está mal hecho, la verdad. ¿Para qué decir lo que no? Por aquí está una telesecundaria y varias construcciones antiguas. Seguramente hay otras callecitas que me faltaron. Es que sí podríamos hacer un recorrido por todo, pero nos tardaríamos mucho. Aquí unas aves exóticas del lugar. Que nada más las tienen aquí. Bueno, vamos ahora viendo todo lo que se vende relativo a pues los balnearios. Estas son ya las salidas hacia los balnearios. Aquí cerca está el balneario de la playa. Y en el siguiente video es lo que vamos a ver, los balnearios. Ahorita por lo pronto pues me despido de ustedes agradeciendo el favor de su atención. Ahora desde Araró. Tenemos más sorpresas en unos próximos videos. Esperemos que nos acompañen. Ya en algún momento volveremos a Sinapecuaro. Ahorita por lo pronto tenemos una serie que les prometía yo, en donde pues en el siguiente video les presentaremos varios de los balnearios que se encuentran en esta zona. Suscríbanse, denle like, compartan. Les agradezco de veras que nos sigan viendo, recomendando y regalando sus impresiones. Eso nos sirve muchísimo. Hasta luego.